El pasado miércoles 11 de agosto, en horas de la noche, dos personas fueron asesinadas en Sonsón. En los mismos hechos, dos más resultaron heridas. Según han manifestado las autoridades, las dos personas asesinadas mediante sicariato son hermanos. En el momento, pues, está todo siendo materia de investigación. Eh, no hay nada concreto. Sería irresponsable yo ponerme a decir que, que sí hacen parte o que no hacen parte de una u otra estructura. Eh, nuestra policía judicial está justamente en este momento en ese proceso de investigación y en tanto tenga la información puntual eh, y responsable pues, de eh, los hechos, los estaré, los estaré comunicando. Eh, lamentar profundamente los hechos ocurridos el pasado 11 de agosto, donde desafortunadamente entonces pierden la vida dos eh, jóvenes. Eh, con raíces onzoneñas que hace algunos años estaban radicados en el municipio de Itagüí y que por, por supuesto eh, pues, eh, enlutan eh, al municipio. Eh, un saludo de condolencia para la familia. Por supuesto que el rechazo es eh, contundente de parte de, de la administración municipal con todos estos hechos de violencia, que por supuesto afectan la tranquilidad de los onzoneños. 10 y media de la noche en el municipio de Sonsón llegan dos sujetos en una motocicleta y le disparan a unas personas que se encontraban reunidas allí, en la cual resultan dos personas muertas y dos personas lesionadas, quienes huyen del lugar. Al verificar antecedentes de las dos personas que perdieron la vida, estas personas tienen antecedentes penales. Estamos en esa parte de investigación, ¿qué actividad estaban realizando dentro del municipio de Sonsón? Estas dos víctimas eran hermanos. Estamos en ese trabajo de policía judicial investigando bien qué hacían en el municipio y buscando que la comunidad nos dé información que nos permita esclarecer este hecho. Tras estos hechos se realizó un consejo de seguridad donde se tomarán algunas medidas restrictivas para los próximos días para revisar estrategias que nos permitan llevar a cabo pues acciones contundentes, por supuesto, para prevenir este tipo de acciones, pero también para contrarrestarlas cuando eh, desafortunadamente pues ocurran. Esperamos que no se vuelva a repetir. Hemos también entonces tenido eh, la noticia de que se va a reforzar la Policía Judicial, nuestra SIJIN, van a venir unidades nuevas para reforzar todos esos procesos de investigación que se llevan a cabo y que nos permitan también seguir dando golpes a estas estructuras criminales. Lo hemos venido haciendo en los últimos, en los últimos meses. Hemos decidido también que eh, se ofrece eh, recompensa de 1 a 10 salarios mínimos para quien brinde información que nos permita esclarecer los hechos y dar con la captura de quienes eh, cometieron estos homicidios. Asimismo, se decretará entonces desde el día de hoy la prohibición del de parrillero. Eh, a partir de las 7 de la noche en nuestro municipio. Según el alcalde municipal, las otras personas heridas en los mismos hechos ya fueron dadas de alta del centro médico en el cual se encontraban.